Hola, hola, buenas noches a todas las personas que se conectan en esta transmisión del interior de Benca. Andrés Andy, Sergio Flores, Viviana Becerra, Alejandro Alabando, a todas las personas que se van conectando, Alejandro Alabando, Alma Montoya, Nora Zavala, saludos a todos, cada uno de ustedes, de Diego González. Y bueno, a todos, Anabelta Pérez, Barroso, hola hermano, saludos a todos y cada uno. Bueno, pues ya estamos aquí, déjenme decirles que apenas aterrizamos hace 3 horas, tres más o menos aproximadamente, hace como 3 horas y fracción. Salimos del aeropuerto de allá de Miami y fuimos a Fort Myers a dar un taller, a compartir un taller. La verdad es que es una experiencia agradable compartir con todos y cada uno de nuestros hermanos latinos, mexicanos. Gracias, para mí es un placer y un privilegio estar compartiendo con ustedes. Y pues ya estamos aquí precisamente, aquí como dice, al interior, en un viaje al interior. La verdad es que es agradable. Gracias. Hola, Quirina, saludos, mi querida amiga. Carmen Ramírez, saludos. Y bueno, pues informarles que el próximo fin de semana vamos a estar compartiendo, y para mí va a ser un placer y un gusto estar con todos y cada uno de ustedes en esta transmisión. ¿Qué compare hoy, Doc? No sé, no comparo nada. No es bueno estar comparando. Bueno, pues nada más informarles que el próximo fin de semana vamos a estar en Los Cabos, se van a dar la información y vamos a estar por allá. Y bueno, y quiero agradecer a Norma, quiero agradecer a sus hijos. Gracias, muchachos, y por este fin de semana que fue agradable, fue maravilloso. A mí me lo pareció estar allá con ustedes. Y pues gracias por todo. Ya nos veremos próximamente. Y bueno, tenemos también compartimiento el día de mañana en el grupo de todos allí en Atizapán de Zaragoza. Vamos a estar compartiendo en el grupo de todos en Atizapán de Zaragoza. ¿Qué tema? No sé, no me acuerdo. Es más, no hay tema. Apenas lo vamos a ver. Tengo que volver a Juquil antes de que se retire los escenarios. Pues bueno, pues ya nos pondremos de acuerdo para ir al bello estado de Oaxaca, allá a Juquila, a marearnos en el regreso, que por cierto se pone muy bueno. Y bueno, pues estamos aquí saludando a todas las personas, a Israel Huerta, Carmen Ramírez. Es como trascender el apego. Pues es que ustedes nomás quieren hablar de dependencias, de heridas, de apegos, pero no hacen nada. Ya hablamos hasta un tema de acción. ¿Para qué quieren escuchar tantos temas de apego? Ahí hay en YouTube temas de apego, de desapego, de dependencias, de codependencias. Ya se hablaron infinidad de temas sobre lo que es el apego, la dependencia. Ya se habló sobre lo que es principalmente, ¿no?, apegos y dependencias y codependencia, y nada más quieren estarnos escuchando, pero pues no hay acción.
Nada más, hábleme de apego, hábleme de dependencia. ¿Cómo le hago con mi hijo? Estoy viviendo una ruptura y es que estoy sufriendo mucho. Pues sí, pues ¿quién les dijo que iba a ser fácil? Yo creo que más bien de lo que tenemos que hablar es del dolor. Eso sí podemos hablar. Hablar del dolor porque, miren, les voy a explicar. El dolor, la gente lo ve como un problema. Hay dos problemas que el ser humano ve. Una, el dolor, y el otro es el miedo. El dolor y el miedo siempre los hemos visto como problema. Ajá. Como problema. Y entonces, le tenemos miedo al dolor, le tenemos miedo al miedo, y los vemos como obstáculos, cuando ambos son dos aliados que se me dio para que podamos trascenderlos, La gente quiere romper dependencias y apegos y que no le duela. Ajá. Y eso es imposible. La gente quiere crecer y despertar en conciencia, pero que no le duela. La gente quiere educar, pero que no le duela. La gente quiere trascender, pero que no le duela. Quieren atreverse a hacer algo nuevo, algo diferente, salir de su zona de confort, pero no quieren tener miedo. Y esto es imposible. Saludos, mi querido doctor Guillermo Hernández Martínez, hasta Pachuca, la bella y rosa. Saludos, mi querido Guillermo. Por cierto, me mandaste un mensaje y no sé si te lo contesté. La verdad es que venía yo en el avión. Iba yo saliendo del avión. Y entonces, ¿cómo quieres crecer si piensas que esto debe de ser sin dolor? ¿Cómo piensas crecer si supones que porque aparece miedo en ti, este te detiene y te estás esperando a que no haya miedo para poder actuar? Eso es imposible. O sea, ¿cómo piensas? O sea, ¿cómo crees que lo vas a conseguir? O sea, la gente quiere crecer, pero no quiere pagar el precio. Van a un grupo y invitan puro cirquero a compartir para que los distraiga de la enfermedad, en vez de que inviten a gente que les enseñe a confrontarse a ustedes mismos, que enfrenten su ego, pero invitan cirqueros para que les distraiga de la enfermedad. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo piensas crecer si haces todo lo opuesto para que tú crezcas? No sales de tu zona de confort. Hola, mi querido Guillermo, un abrazo de vuelta. O sea, ¿cómo quieres crecer si no sales de tu zona de confort? ¿Cómo quieres crecer si que tengas miedo se vale, que vivamos con miedo se vale, pero el miedo es para que hagamos las cosas con prudencia y con cuidado, con mucha prudencia, con mucho cuidado, pero no es para que yo me detenga, no es porque ay, tengo miedo, mejor ahí me detengo, no hago nada. O sea, no. No voy a conseguir una trascendencia en mi vida si sigo creyendo que porque tengo miedo me debo de detener. Ya no, usted no está aquí para espantarse a la primer manifestación de miedo. Usted
no está aquí para crecer sin dolor. Eso no existe. Duele educar a los hijos. Duele tomar decisiones. Duele tomar acciones. Duele conseguir el crecimiento y la trascendencia de defectos. Lo dice el sexto paso. Lo dice. ¿Quién está dispuesto a renunciar a los placeres de los defectos y enfrentar el dolor que implica el desarrollo de las cualidades? ¿Quién está dispuesto? No cualquiera está dispuesto. Y tan así tu ego te engaña, porque el ego engaña, tan así te engaña, que nos la pasamos tratando de razonar, tratando de aprender, tratando de leer, creyendo que racionalizando, leyendo y aprendiendo lo vamos a trascender. No, el conocimiento, ya lo hemos platicado, el conocimiento es el disfraz de la ignorancia. La palabra termina en miento. Es el disfraz de la ignorancia. Porque lo que te va a llevar a la trascendencia no es el conocimiento, es la acción. Es el que tú te atrevas, que acciones. No leer libros. Y nos la pasamos preguntando, ¿y qué libro me recomienda? ¿Qué libro me sugiere? ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Qué libro? Bueno, eso nada más te va a dar el mapa, pero no te va a resolver el problema. Lo que te va a llevar a la resolución del problema es la acción. Y cuando al conocimiento le pones acción, juntos producen la mezcla necesaria para adquirir la sabiduría. Pero esta sabiduría solamente se va a adquirir a través de que accione. Pero no leyendo, 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 porque inclusive yo conozco gente que se sabe de memoria la literatura de Alcohólicos Anónimos. Se sabe de memoria todos y cada uno de los párrafos de Alcohólicos Anónimos. Pero a la hora de actuar allá afuera, no lo aplica. O sea que nada más tiene conocimiento. Y si tiene nada más conocimiento, tiene ignorancia. ¿Me explico? Sí, también pasa con la Biblia. Se la pasa leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, pero allá afuera vivimos egoístas, mezquinos. No compartimos lo más valioso que tengas. Tu tiempo, por ejemplo, comparte tu tiempo. Comparte tus experiencias. Comparte tu fuerza. Lo que si creas que tengas valioso, compártelo. Pero no, no lo compartimos, pero la pasamos dando versículos, mandando bendiciones y mandando proverbios. Proverbios y proverbios y proverbios. Y mandamos la palabra de Dios, mandamos la palabra de Dios, mandamos la palabra de Dios, pero no hay acción. Pero no hay acción. Entonces, ¿por qué no hay acción? Porque vivo con miedo. Ah, es que duele. Pues claro que duele. Pero el cuerpo y la mente del ser humano está hecha para el dolor. Y si usted enfrenta el dolor, esa capacidad
para enfrentar el dolor, esa resiliencia se va a ir desarrollando cada vez más. Y si no enfrenta el dolor, va a terminar sufriendo. Vamos a terminar sufriendo por no enfrentar el dolor. Si usted enfrenta el dolor, deja de sufrir. Si usted se la pasa detenido porque tengo miedo, es que Carlos, quiero dejarlo, pero es que a veces quiero llamarle, es que no lo quieres dejar. No lo quieres dejar. Mejor sigue ahí. Sigue apapachando a tu Gordolfo gelatino. Sigue apapachando a tu Chilindrina. Sigue apapachando tu relación tóxica. ¿Sabes por qué? Porque te da comodidad, te da placer, te da confort. Y la comodidad y el confort es más grande que tu sufrimiento. Cuando tu sufrimiento sea más grande que el placer que estás obteniendo de esa relación, es cuando vas a estar ahora sí totalmente dispuesta a que venga lo que venga, voy a romper lo que quiero romper. Voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar. Voy a acomodar lo que tenga que acomodar. Voy a ordenar lo que tenga que ordenar. Voy a resolver lo que tenga que resolver. Pase lo que pase, cáigase lo que se caiga, rómpase lo que se rompa o crezca lo que tenga que crecer. Y vendrá. Y te va a doler, claro que te va a doler. Pero vas a ver lo que antes no habías visto. Vas a sentir lo que nunca había sentido. Y vas a encontrar resultados totalmente diferentes a los que tú, esperabas ver. La verdad es que a veces, por ejemplo, últimamente la gente se la pasa pidiendo el tema de las heridas del alma. O sea, ¿para qué quieres escuchar tantas heridas? ¿Para qué quieres levantar los esqueletos del pasado? ¿Para trascenderlos? Hágalo. Pero si los va a hacer levantar los esqueletos del pasado y los va a perfumar para agarrarlos de pretexto y justificación para no poder acción en el presente, entonces, ¿para qué quieres ese tema? No, no tiene caso, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, creo que el problema del ser humano, algunos seres humanos, algunos, no todos, muchas excepciones, la verdad es que hay muchas excepciones, se autoengaña creyendo que leyendo o que aprendiendo va a trascender. No, se trasciende en la vida diaria, en la acción. No te autoengañes. Ingestando ayahuasca no vas a trascender. Ni hongos, ni marihuana. Esto es un proceso, no un suceso. Será lo que salga de tu boca, no lo que entra a tu boca, lo que te va a llevar a la trascendencia. Será atreverte, romper sistemas de creencias. Hoy me escribí a alguien de la familia. Me escribía sobre su familia. Voy a leer un párrafo de lo que me escribió, no voy a decir quién, voy a respetar. Dice, ¿por qué es tan difícil mandar a la goma, o sea, muy lejos,
a la familia cuando sabemos que nos dañan, porque son nuestras creencias. Porque son nuestras creencias. Porque nos enseñaron que la familia es primero. Porque nos enseñaron que tienes que darlo todo por la familia. Porque nos enseñaron que la sangre es primero. Pero está comprobado que las estadísticas de abuso sexual es mayor entre familia, despojos, robos. El hijo te roba, la hija te roba y no lo denuncias. ¿Por qué? Es que es mi hija, es que es mi hijo. Ah, o sea que por ser de la sangre, el delito desapareció. Y nos quedamos callados y no actuamos. Y con el tiempo lo que estamos creando son hijos tiranos. Un abrazo, Nancy. Mi querido caballero de la oscuridad. Un fuerte abrazo, mi querido Sergio. O sea, si es la familia, no pasa nada. Pero si es de allá afuera, sí es un delito. Estamos creando hijos tiranos. Porque me da miedo lo que vayan a pensar, porque me da miedo la reacción del hijo, porque me da miedo lo que vayan a decir de mí, porque me da miedo. Les voy a decir algo. Y lo voy a decir con palabras soeces. Yo prefiero ser yo prefiero ser un padre. Ay, voy a usar, ¿qué palabra usaré? Yo prefiero ser un padre que para mis hijos sea un culero, ojete. Que tener delincuentes, drogadictos, marihuanos, parásitos. Gracias, Iber. Pero yo conozco muchos que prefieren ser el papá buena onda. El que los hijos le aplaudan, que hablen bien de él. Aunque tengan en su casa una bola de roedores, de ratas. ¿Por qué tienes tanto miedo a poner límites? ¿Tienes miedo a que tus hijos digan de ti lo que tú dijiste de tus padres? Perdónate. Perdónate. Y date cuenta que lo que hicieron contigo fue lo más sano. Pero prefiero ser un mal padre ante los ojos de mis hijos, aunque no me hablen, aunque se enojen, aunque se molesten, aunque me mienten, todo. O bachoco, Sergio. ¿Qué? Pero verlos, aunque no me hablen, aunque estén enojados conmigo, pero verlos libres, independientes, maduros, que se esfuerzan por tener lo que quieren, que trabajan o que se divierten haciendo lo que hacen para ellos, que tengan su verdadero nivel de vida preferible. Ya con el tiempo se darán cuenta por qué tomé esas decisiones. Ya con el tiempo se darán cuenta, aunque esté yo ya bajo tierra.
El viejo tenía razón. Te lo agradezco al viejo. Claro. Pero muchos padres, hasta algunos, se jactan. Es que yo soy una amiga para mi hija. Tu hija no necesita amigas. Tu hija necesita una mamá que tenga determinación, que tenga valor, para que dejes buena semilla y no dejes parásitos en tu casa. Bueno, aquí en la tierra. Es que yo soy como un amigo para mis hijos. Es que yo soy como una amiga. No, los hijos van a conseguir amigos donde tengan que conseguirlos. Tu papel es ser padre. Tu papel es ser madre. No amiga de tus hijos. No amigo de tus hijos. Y aquí es donde me refiero al miedo. Por tus miedos. Es que, y si me dejan de hablar mis hijos, no te preocupes. No te preocupes, no pasa nada. Vas a sobrevivir. Que se enojen, que se molesten, que ladren, que mujan, que graznen, que rebuznan, que maullen. Déjalos. Duele, claro que duele educarlos. Y duele a las dos partes, a los hijos y a uno como padre, educarlos. Cuidarlos no duele. Cuidarlos no duele. Educarlos duele. Pero tanto padres como hijos crecen. Dice, ¿qué le va a hacer si uno no es amigo de sus hijos? ¡Edúcalo! Ay, ¿quién fue quien lo dijo? Vamos a colgarla, a ver quién. A ver, ¿quién dijo? Alba, Beal. Alba, Beal. Si uno no es amigo de sus hijos, usted dice educar, pero ¿cómo? Educar es enseñarle día con día que no necesita de tu ayuda. Arrocha las agujetas. Barra. Empieza por su recámara. Barra. Tiende su cama. Acomode su ropa. Siéntese a comer. No, que no tengo hambre. Perfecto. Ahí está. Sírvese usted cuando tenga hambre. Mamá, ya tengo hambre. Pues sírvete tuyo, nada más sirve una vez. Punto. Enséñale que no necesita de ti. Enséñale que no necesita de tu ayuda para hacer sus tareas. Enséñale. Tienes que ser tú también disciplinado. Porque si tú no eres disciplinada, ¿cómo le pides disciplina a un hijo? Cuesta, claro que cuesta, duele. Tenemos mucho miedo. Y lo peor de todo es que no nada más hay miedo, hay temor. Porque ya tu mente se va, es que mi hija, y si me deja de hablar, y si mi hija se lleva a mis nietos, y si mi hijo ya no me deja ver, pues que no te los lleve. No son tu responsabilidad. La responsabilidad de los nietos es de los hijos, no tuya. No seas metiche. No andes agarrando lo que no es tuyo. ¿No te le dijeron? No usurpes funciones. Tu función es de ser padre, ser abuelo, pero no educar a los nietos. Eso es trabajo de los hijos. Metiche. Si no tienes nada que hacer,
métete a estudiar, métete a bailar, aprende un deporte, métete al gimnasio, un idioma, haz algo, mastúrbate y duérmete, pero no seas metiche con los nietos. No sé si me di a entender. Bueno, eso de mastúrbete y duérmete, nomás un decir. Pero quita tus peludas, pecaminosas, defectuosas, lascivas, lujuriosas y perversas manos de la vida de tus nietos. Saludos, mi querido Manuel Pascuali. Saludos. Hay que hablar claro. Si quieres, no te duermas. Mastúrbete y duérmete. Exacto, Nancy. Exacto. Si no te quieres masturbar, no te masturbes, pero duérmete. Y si te vas a masturbar, mastúrbate. Y si quieres, no te duermas, pero mastúrbate. Qué harta falta te hace. Pero ocúpate en ti. Dejen pasar a los nietos. Es que mi hija está sola. ¿Y qué va a hacer ella sola con mi nieto? No te pidió ayuda cuando se fue a hacerlo. No te pidió ayuda. ¿Qué te hace pensar que necesita? Ella se las ingenió para burlar la vigilancia de su padre y de su madre. Deja que uses tu mismo ingenio para educar a su hijo, a su hija. No seas metiche, no seas metida, como dicen sus hermanos en Sudamérica. Pero es que siento angustia. Ah, pues entonces ahí está, hay que practicar el programa. Duele, pero lo va a trascender. Duele, y duele mucho. Le da mucho miedo qué va a pasar, pero no va a pasar nada que no se pueda resolver. Ni sus hijos, ni usted. Atrévase. Y eso se llama sabiduría. Sabiduría. Eso no lo consigues leyendo. Claro, hay buenos libros que son como un mapa. La señora Alicia Chávez tiene un hermoso libro, Tus hijos, tu espejo, o Hijos tiranos. Tienen son muy buenos mapas, pero leerlo es apenas el 50%. La otra parte es darle vida a esas letras. ¿Cómo? Llévalo a cabo. Llévalo a cabo. Dale vida, acción. Pero si sigues, pero es que me duele, pues entonces no hagas nada, ahí quédate. Claro que duele. ¿Sabes por qué duele? Porque cuando hay un dolor aquí, mira, cuarto chakra puente, el que divide los tres chakras superiores y los tres chakras inferiores. Cuando hay un dolor aquí, quiere decir que algo bueno se está cocinando aquí adentro. Algo bueno se está cocinando. Pero quieres crecer sin dolor. Quieres trascender sin enfrentar tus miedos. Quieres crecer. Crecer y crecer sin ningún esfuerzo, trabajo, disciplina, ni severidad hacia el ego. Eso no se va a conseguir. No la podemos pasar hablando sobre apegos y el apego natural y el apego desordenado, el apego... Vamos a hablar de apegos. Evitativo.
Podemos hablar de dependencia y de codependencia, y cuál es la diferencia entre una y otra. Podemos hablar del dolor original, donde surge el apego y la dependencia. Podemos hablar de las fugas, podemos hablar del placer, que es una fuga, y que lo caracteriza el placer. Y podemos hablar y hablar y hablar y hablar. Pero ¿de qué sirve si no accionas? Es más, ¿de qué te sirve que te diga cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? El dolor es real, el sufrimiento proviene de aquí. ¿De qué sirve si no hay acción? ¿Vas a ser entonces la clásica madrina de tiempo o el clásico padrino de tiempo, que nada más están en conserva en una agrupación? Pero no hay acción. No hay acción. ¿Y entonces de qué sirve leer tanto? Si te la vas a pasar habiendo leído todo lo que leíste, en la misma silla donde se siente el padrino de padrinos, ahí, sentado como fósil, viendo que la gente pase. Y no hay acción. No lo aplicamos. Hoy me decía una persona, ¿vas a llegar a la Ciudad de México? Le digo, sí, pero llega a tiempo porque después tengo que transmitir. ¿Todavía vas a transmitir? ¿Qué quieren que haga? ¿Que me esté rascando los tanates? Si estoy cansado, claro que estoy cansado. Mi cuerpo se adaptó a 2 horas de diferencia. Van a ser las 8. Donde estaba van a ser las 10. Ahorita. Van a ser las 10 de la noche. O sea, ¿para qué quieres el cuerpo si no es para que lo uses? Yo un día les dije, no hay que le dejes nada a los gusanos. No le dejes nada a los gusanos. Que lleguen los gusanos, vean tu cuerpo y digan, mira, este humano se la pasó accionando. Tanto accionó que no nos dejó nada. ¿Me explico? Así es, Clarice. Entonces, vamos a ponerle acción. Vamos a menos lectura, menos bla, 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 vamos a accionar, ahorita estoy aquí, mañana vamos a dar consulta, en la tarde noche hay que ir al grupo de todos en Atizapán de Zaragoza, hay que ir a compartir, el miércoles tenemos 2 grupos de psicoterapia, en la mañana voy a dar junta de estudio de pasos allá en el grupo donde milito por la mañana, después en la tarde un grupo de psicoterapia de 2 a 5 y luego de 7 a 10 de la noche otro grupo de psicoterapia, para el jueves consulta en la mañana y luego tengo otro grupo de psicoterapia y para el viernes me voy a Los Cabos porque hay que ir a compartir, hay que vivir, hay que ponernos a accionar. Y unos todavía están rascándose los tanates preguntando, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Hazle como sea, pero muévete, atrévete a ser algo nuevo y diferente. Pero, ¿y si me equivoco? Lo has hecho tantos años y no te pasa nada, aquí está. Si te vas a tropezar, tropiézate, pero tropiézate con una piedra diferente, no que te la pasas tropezándote con la misma piedra. ¿Me explico? Lo voy a decir con otras palabras. Si la vas a pendejear, pendejéala, pero yo prefiero que la pendejees de manera diferente, un día a la vez.
pero de manera diferente, a que nunca te equivoques, pero no estés haciendo nada. ¿Me explico? Porque hasta el grupo lo agarran de rutina. Qué aburrida vida. Y todo por miedo, y todo porque es que me va a doler, pero es que qué va a pasar, pero es que mis hijos, pero es que mi marido, pero es que cómo le vamos a hacer, es que la casa, el dinero no me alcanza, trabaja, pero es que, a ver, yo prefiero que duermas en el suelo, pero libre, a que estés en tu palacio, en tu jaula de oro, aparentando a la familia feliz, fingiendo, actuando la vida, no viviéndola, con tal de que te sigan manteniendo. ¿Te das cuenta? Ajá. Vivir es bien sencillo. Nada más quítate de la cabeza la idea de que no hay que equivocarse. Te vale que te equivoques. Es más, no le llames equivocación, se llama aprendizaje, sabiduría. Y pues bueno, la verdad es que nosotros nos complicamos porque además te decimos, es que hay que mantener un equilibrio. Ahora hasta equilibristas espirituales me salieron. Equilibristas espirituales. Pues sí, es que el grupo es un cobijo de miedosos. El grupo es un nido de miedosos. Y decir soberbios es lo mismo de decir miedosos. Por eso los grupos son sagrados. Porque te pueden servir para crear o para destruir. Entonces, bueno, espero que la mayoría de la gente que me está escuchando sean de los que usan el grupo para crear y no para destruirse, para autoengañarse, para estar perfumando al muerto, porque además nos la pasamos perfumando muertos. Hay gente que si no quiere ya para que lo apadrines, dile, mira, ya llevas tanto tiempo y no te aplicas, no estás practicando nada, no te engañes, mejor vete, rómpetela bien y cuando tengas la necesidad de practicar aquí te esperamos. No, ellos andan engañando con tal de que le estén prendiendo incienso a los padrinos. Con tal de que me estén prendiendo incienso, aquí los tengo. Haciéndose tarugos, haciéndose los atarantados, pero aquí los tengo prendiendo incienso. Si los estimas, si los amas, si los quieres, invítalos a que se vayan y que se la rompan bien, para que regresen con ganas de ahora sí practicar el programa. Y si tú, padrino, madrina, no estás practicando el programa, sea honesto. Porque dicen, por ahí leí, pagarás tu precio en miseria. Y bueno, pues ya no me quiero meter con esos rollos, porque luego ando pateando el panal de abejas y después se enojan. Y es que tú que te metes con los padrinos y ya saben, ¿no? Ya saben, se ponen mal, se enojan. Y se enojan mucho. Entonces, mejor ya me quedo callado porque luego son muy hocicón. Y mejor enfrentemos nuestros miedos. El miedo es un aliado. El miedo es un aliado. El dolor es un aliado. Es un aliado.
El dolor me sirve para crear conciencia. Si me duele, quiere decir que en esa área de mi vida estaba dormido. Y si hay miedo, no es para que me detenga, es para que haga las cosas con prudencia, con mesura y con cuidado. Pero no me voy a detener, voy a avanzar. No, pues si se enojan es su problema. Se van a ir al pedo, que suena al pedo. Se quieren ir a beber, suena a beber. Se quieren a drogar, droguense. Si quieren regresar con el ex, regresen. Si quieren, no dice por ahí la literatura que unos tienen que morir para que otros vivan, pero ni se mueren. Ni se mueren. Así es, hijo. Jocelyn Gris, mi querida Jocelyn, saludos. Pues bueno, ya lo dejé aquí. Quien quiera agarrarlo, que lo agarre. Quien no lo quiera agarrar, que lo deje. Pero hablemos más de acción. Y vamos a tocar otros puntos. Yo creo que, miren, dentro de 8 días no creo estar el próximo lunes, pero seguramente el martes estaré. Y si el martes estoy, porque no sé, tengo que ver mi agenda, hablaremos de otra cosa. Vamos a hablar de otros asuntos importantes, bonitos, como por ejemplo, vamos a hablar de sexo, ¿va? Vale, ya dijeron todos. Bueno, no han dicho nada, pero pues vamos a hablar de algo diferente. Porque eso de que los hijos, que la dependencia, que la codependencia. Doctor, ¿qué hago con mi hijo? Oh. Ya sabe. Nos volvemos viejos y ya no son los hijos, ahora son los nietos. Bueno. Pero es que esto así es. Y bueno, déjenme ver, los invito a que ustedes pues le pongamos más acción y menos reflexión. Más acción, aunque te equivoques, pero atrévete. Ajá, atrévete. Acuérdense que yo ya no doy consulta, porque también empiezan. Yo ya no doy consulta. Si quieren consulta, con gusto, mi hijo, mi hija y mi esposa los pueden atender. Ellos los podrán atender. Ok, Pedro. Ellos los podrán atender. Yo no doy consulta hasta que me cambie a vivir a Toluca. Ojo. Y precisamente porque ya me voy a ir a vivir a Toluca, allá en la naturaleza, allá donde nadie nos juzgue, alejado del bullicio y de la falsa sociedad, voy a abrir mi agenda. Ahora sí voy a volver a dar consulta, pero allá. Esa es por una parte. Y por otra, como ya me voy a ir allá, ya no voy a salir fuera, que quede claro, Estados Unidos, ya están dando las fechas para Estados Unidos, ya no voy a ir para allá. Tengo una salida a Perú, Guatemala y 4 a Estados Unidos, ya no pretendo ir allá, ya se acabó, punto. Por favor, tengo cosas que hacer aquí. Ya les di mucho tiempo a la Unión Americana, a nuestros paisanos. Ya me voy a quedar aquí, ya. Y, ¿qué más? Y vamos hacia el interior de la República. Nada más van a haber 6 salidas, 8 a lo mucho. Voy a compartir allá en Toluca, Michoacán. Así vamos a estar yendo allá en Toluca, cerca. Aquí tal vez los fines de semana, porque voy a estar viniendo, pero bueno. Sí, pretendemos que sea
de sexo, el de es que el de Deutsche no puede ser porque yo voy a estar llegando de Los Cabos. Pero puede que sea el martes. Con gusto aquí estaré. Gracias, tuvimos el gusto de tenerla aquí en Atlanta. Sí, de aquella ocasión cuando se puso loco un loco y según defendiendo a doble A. Hágame el favor. Hágame el favor. Entró un loco en pleno compartimiento queriendo boicotear el evento que defendiendo a doble A. Hágame el favor. Pobre tarón. Si doble A se defiende solo. Y bueno, pero bueno, cuídense mucho, se les quiere, se les respeta. Yo estoy un poquitín cansado, voy a descansar, mañana hay que trabajar, mañana hay que compartir, y bueno, pues, se les quiere, les mando un abrazo. Ah, sí, taller, tengo taller el 3, 4 y 5 de noviembre en Yautepec, Morelos. Sale un autobús aquí y nos vamos en autobús el viernes, regresamos el domingo como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde a lo mucho, y vamos a hablar sobre lo que es la sanación a través de los cuatro elementos. Hay dos precios, los que quieran habitaciones compartidas, lugares compartidos en habitaciones compartidas, o los que quieran acampar. Informes, ahí está en mi Facebook, los números telefónicos, pues sí, no sería mal que lo subieran ahí el flyer, ahí en el a ver, en plena transmisión que lo subieran. A ver si lo puedo subir ahí en plena transmisión. No puedo. No se puede. Pero ojalá no se puede. Entonces, vamos a subir en Facebook los números telefónicos y ahí a quien quiera. Llame, aparte su lugar, 3, 4 y 5 de noviembre. Sanación a través de los 5 elementos. 4, perdón. Bueno, hay un quinto. Un abrazo. Hasta pronto. Buenas noches. Bye.